Para realizar un homenaje, tiene la palabra el señor diputado José Luis Gioja. Señor presidente, señores diputados, señoras, señores, amigos y amigas, la verdad que lo vamos a hacer muy cortito, pero no lo queríamos dejar pasar. El pasado 26 de julio se cumplieron 68 años del paso a la inmortalidad de la mujer más importante que tuvo la Argentina, Eva Duarte de Perón. Queríamos rendirle un justo, sincero y sencillo homenaje a su figura, a su trayectoria, a su labor, a lo que hizo en su corta vida. Se nos fue a los 33 años y en solo 7 años, comenzando con una tragedia para el país y para mi provincia, que fue el terremoto de San Juan, es cuando prácticamente inicia su vida pública, política, y concluye en ese histórico discurso del 1 de mayo de 1952. En solo 7 años le bastó para que fuese la jefa espiritual de la nación. Queremos, presidente, en este homenaje pedirle al Altísimo que el espíritu de Evita, como la llamaban, esté siempre presente en todos los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades institucionales, especialmente en el presidente de la nación, en la vicepresidenta y en quienes conducen los equipos que tienen que ver con esta crisis que atraviesa el mundo, que afecta a la Argentina, que además viene de otra crisis que también tiene que superar. Que su espíritu nos acompañe, que desde el cielo nos dé la fuerza necesaria para poder juntos poner de pie a la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado José Luis Gioja.